Hey Manu, ¿qué tal? Raúl me dice que le interesa finger picking. Yo no uso finger picking. El finger picking, si te refieres al rollo del desarrollo en plan Albert Lee, que hacen... Ok, lo típico que hacen... ¿no? Que hacen estas cosas. Y van desarrollando. Yo no lo uso para nada. Lo que sí uso cuando estudiaba guitarra clásica, cuando hace... si usas lo de las manos, pero lo que uso mucho es el picado híbrido que hago. Yo soy muy funky, siempre se me pegó mucho de los guitarristas y siempre me ha gustado, por eso el tipo de líneas que hago. Son muy cortadas o a veces hago mute, ¿no? Entonces lo que hago es... trabajar hybrid picking, ¿no? Yo a veces hago... Venga, o sea, que metes algunos dedos con la púa. La púa funciona como si fuera un pulgar, ¿no? Cuando hago esto, por ejemplo... ¿no? Haces, mira cómo. A ver aquí. ¿Cómo hacerlo? Simplemente intenten trabajar, o sea, intervalos de quinta, octavas, o todos los intervalos diatónicos. Esto es un buen ejercicio. Lo pillan, ¿no? Este es un detalle interesante, se me ha ocurrido. A veces la gente está pensando en independencia de dedos, pero en lugar de estar pensando en que vas a tener independencia de dedos, lo que deberías hacer es coger estudios de SOR, o los 21 estudios de SOR, o de... busquen eso, los estudios de SOR son buenos para empezar porque tienen estudios que trabajan terceras, sextas, lineales, es alucinante. El estudio 17, me acuerdo que yo lo tocaba mucho, era difícil. Bueno, no dificilísimo, sino era mucha tensión en las manos. El estudio 17 de SOR. O sea, luego la otra cosa es el ambiente, que estás con otra persona. Si necesitas disciplina y tú no puedes hacer las cosas... a mí personalmente no me gusta, no te desanimo, Raúl, inténtalo y tal. Yo estuve 1 año y medio en el conservatorio y no lo soporté porque no era lo mío, pero no todos somos iguales, acuérdense, ¿vale? Alguna gente está feliz en el conservatorio. Yo personalmente lo pasé fatal. Entonces lo que hice, como me conocía, pues lo que yo hice fue meterme en clases de guitarra clásica durante 3 años. Estudié guitarra clásica con una profesora del conservatorio que era una gran maestra, es una gran maestra, se llama Nelly Borda, enseñaba en el Conservatorio Nacional de Lima, de Perú, Conservatorio Nacional, y estudié 3 años con ella. Y me he olvidado casi todo. Hicimos muchísimas obras de todo, lo típico, Carulli, Carlevaro, Sora, Tope, un montón de obras, y hicimos Tárrega y de todo, ¿no? Pero ya me he olvidado. Lo que sí puedo aseguraros que me sirvió muchísimo en 2 aspectos. Primero, en tocar repertorio completo. Es decir, cuando yo sacaba canciones, por ejemplo, de Satriani, de Steve Vai y todo, me lo tomaba como si fueran estudios de música clásica. Entonces, las tocaba todas, o sea, desde el principio hasta el final. Y cuando me encontraba con fragmentos que no podía desarrollarlos, me compraba el libro para ver cómo se hacían y completar el puzzle, el rompecabezas. Pero tocaba temas enteros de Satriani, Steve Vai, Eric Johnson, Jimi Hendrix, de Stevie Ray Vaughan, de todo lo tocaba entero, Led Zeppelin, AC/DC, todo, desde el principio hasta el final. Siempre lo hacía así. Y eso hizo que mejorara mucho mi performance en directo y tal. Luego he notado que cada vez, no aborrezco, pero me alejo completamente de tocar música de otros. O sea, ya no toco casi nada de otros músicos. Casi nada. No me gusta, cada vez me siento mal haciéndolo. No cuando me lo piden, porque lo investigo y lo toco, sino que... no sé. Entonces yo respeto mucho mi momento personal. Ahora, cada cosa que yo hago son pequeñas obras mías, ¿no?